Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más de las aventuras de Manuel el Borre. El día de hoy, señores, nos encontramos aquí en la colonia de Los Fresnos, amigo Manuel, ¿cómo la ves? Me parece perfecto, amigo Borre, para que nuestros suscriptores vean aquí a la izquierda el parque más grande que sigue de la plaza principal, amigos, este parque. Ahí está el parquecito y la iglesia, amigo, mira. Gigantesco. Ahí está, señores, ahorita vamos a bajarnos en un rato más aquí en el parque y en la iglesia de aquí de Los Fresnos, señores. Qué bonita iglesia, Manuel. No, pues está con todo, amigo, un pueblecito muy antiguo, de data por allá de 1630, amigo Borra. Y aquí están las famosas tortas del Güero. ¿Quién no comió tortas de aquí de con el Güero aquí en la esquina, miren? A ver. Aquí, señores, aquí mero. Lonchería. Ahí está. No sé si se acuerdan del Güero. Viene un carro. Sí. Nos lo agarramos de frente. Pero ahí vamos, miren. La colonia Los Fresnos, señores, está ya muy moderna, Manuel. Sí, está con todo, amigo. Antes había puras chocitas aquí de zacate, de varitas, porque fue un pueblo antiquísimo, amigos. Mira, ya cambiaron las funerales Fernández. Mira, ahí está. Antes estaba acá enfrente de... Órale. Precisamente de ahí del parque. Ahora lo trajeron para acá, amigo. Claro, se fue que rentaron esa casa y la transformaron, ¿verdad? Sí, señor. Qué chulada. Pero es bodega, dice ahí. ¿Bodega, amigo? Sí, con su parquecito propio, mira. Y esta calle es doble, amigo. Sí, es doble, vámonos. Doble sentido. Yo, ¿sí o no? Sí, sí, allá. Y esta calle nos lleva al Boulevard Tepic, Jalisco. Y es parte de esto de Los Fresnos, amigos. Saludos a mi gran amigo Moisés Brambila, árbitro reconocido, justo, mi amigo Moy. Es reconocido aquí a nivel de Nayarit, amigo. Tepic, Nayarit. En Tepic, órale. Y también al Müller. El Müller. Te mando saludos, amigo. Repórtate, repórtate. Vamos por la calle Río Lerma, Manuel. Río Lerma. Uno de los ríos más poderosos de aquí de México. Y saludos a todos los que siempre nos miran, Manuel, que siempre están al pendiente de los videos. Sí, quiero mandarle un saludazo, amigo Borre, a Carlos García Ábalos, a Rosa Espinosa, a Silvia Mendoza, de Puga York, amigos. Saludotes hasta Puga York, a Noé Aguilar. A Noé Morquecho, Aguilar, Morquecho. Y también a Fabricio Aguilar. Fabricio Aguilar, Tamar y Fares y Bella. Ahí está la plaza, señores, desde otro bonita ángulo, miren, y la iglesia, Manuel. ¿Y ahí nos taparon el paso o siempre está tapada ahora? Tú allá, dale. Manuel. No voltees para conmigo, tú allá. Ahí está el parque, miren. Está muy bonita la colonia de Los Fresnos. Muy bonita. Aquí a la esquina derecha, donde están viendo ustedes el último árbol, ahí había un fresno a la derecha. Y en 1926, en esta esquinita, ya ahorcaron a 14 cristeros, amigo. 14 cristeros. Ahí está la fotografía de existencia, más que no dejan publicarla porque por la gente se asusta, le da miedo. ¿Aquí en el parque, amigo Manuel? Sí, aquí en la esquina, están los ahorcados, es una diligencia a un lado, en la foto salen. Saludos a todos los que viven en Estados Unidos y son de aquí, de la colonia Los Fresnos, y a los que viven aquí también saludos a todos, también a un saludote grande al amigo que siempre nos mira, se me fue el nombre. Pero tenemos a nuestro amigo Leobardo Gutiérrez García, amigos, saludazos. A Ildelisa Mejía Curiel. A Chucho Chucho, saludos. A Porfirio Becerra. A Rigoberto Reséndiz Salas, ¿a ese te refieres? Chucho Chucho, ese es el que me contactó. Ajá. Y felicitar, para saludar. Ah. Al gran amigo Porfirio. ¿Qué hubo? Porfirio. Pero el apellido, Manuel. Porfirio... Lo acabamos de saludar hace poco. Oh, ¿Porfirio Becerra? Becerra. Ahí está. Porfirio Becerra. A El Valle de Nayarit, ¿te acuerdas también de ese? ¿Qué? El Valle de Nayarit, así se pone. Órale. Saludos al Pelotas de aquí.
El pelota le dice. Pelota le se apodan. Futbolista de corazón, yo creo. Jugadorazo, mi compa. Sí. Ignacio Ortiz, Lorena Valencia, Sonny Tapia, a Mario Jiménez, a Carmen Ramos, a Adelina Denise, a Carmen Carlos. Esa canija tenía días que no comentaba, amigo. No, lo que pasa es que no tienes wifi. Ah, tú. No, yo no tengo wifi. Por eso yo seguido la miro. A Rosalba López, a Juan Manuel Rebelde Cigala. Saludos a todos ahí. Que le dimos una cachucha en Islán, borra. Te voy a invitar mañana al desayuno, Manuel. ¿A dónde? O la comida, te voy a invitar mañana a la comida. Tómala, chiquito. Si me adivinas una pregunta. A ver. Si me la contestas bien. A ver. Ahí te va. A ver. Fíjense. Sí. Fíjense, amigos, ustedes que están viendo este video, son testigos. Si no la contesta bien Manuel, él me va a invitar la comida mañana. Tómala, chiquito. Manuel, ¿estamos? Estamos. Órale. ¿Cuál es la mitad de uno? La mitad de uno. Ay, cabrón. Pues, la mitad de uno. Pues diría un cero, pero ya sería nada. La mitad de uno. Ah, pero es capcioso, borre. Entonces, la mitad de uno ¿cuál es el ombligo? No, amigo. No. ¿Cuál es la mitad de uno? Medio. Aquí vive mi amigo Moy. Y aquí está la funeraria Fernández, mira. Ahí está. Aquí no la han quitado, como está que allá. Es bodega. Allá también es parte de. Decía bodega ya. Sí, ¿ah? ¿Eh? La mitad de uno, amigo Manuel. Sí. Pues ya me tocó la comida mañana. ¿Por qué, borre? Que me la picharas. La mitad de uno, amigo Manuel. Sí. Es la cintura. Pues el ombligo, borre. La cintura, mira. Te gané. Es la cintura y tú dijiste el ombligo. Pues sí, mira. Por lo tanto, esa. No te preocupes, te gané, pero yo pago la comida. No, borre. No hay lío. Borre. En las preguntas capciosas, ahí dice que la mitad de uno es el ombligo. Ahí vamos, señores, miren qué bonita la colonia Los Fresnos. Años que... Pues yo cuando vine, borre, no venía venimos aquí a grabar este barrio, las calles estaban para llorar, amigo, borre, allá en el centro, ¿sí? Uno de la plaza, ya están todas enchapopotadas, amigo, modernizadas. Aquí vamos llegando al bulevar, Manuel. El bulevar Tepic, Jalisco. Que antiguamente era un sufrimiento venirse por aquí, amigos. ¿Tú no te acuerdas, borre, sí, cómo estaba aquí? Casi era un pozo continuo, amigos. Ahí está el puente peatonal que va a dar al Cerezo, amigos. Ah, está. Y aquí vamos por la Nicaragua, mano. Esta es la famosa Nicaragua. Me trae mucho recuerdo por la primera calle donde yo vivía en Vallarta, se llamaba Nicaragua, Nicaragua. La colonia 5 de diciembre, amigos. Saludos a Adrián Curiel, ese Adrián. Saludos a nuestro amigo Goyo también. Goyo, el de Compostela. El de Compostela, Y también a Goyo Morales de allá de Los Ángeles. Sí. Nuestro amigo que se les compuso la camioneta ayer ya supo cuál es el cable clave cuando se le vuelva a detener la camioneta. Ah, si me te dio gusto. Lloras, ¿qué? Se le volvió a descomponer. No me estés diciendo. Y tuvo que llevársela en grúa hasta Compostela. Hijo de. Hizo bien, madre. Porque pues hay que checarla bien. Supuestamente ese cable... le comenté al eléctrico y dice, no, pues definitivamente cambia. Anda mal un sensor, dice. Un sensor, qué ola. Yo, la verdad, eso fue lo que le moví, y eso fue, pero ya ocupa cambio. Vámonos, un sensor. Así me dijo. Mira, eso azul que es, amigo, borra, que te choca ahí. Es la escuela de medicina, amigo. Yo nunca había pasado por estas calles, amigo, borra. No. Me sueltas aquí y me pierdo, amigo, borra. Bájate, Manuel, y me pierdo, borra. ¿Te pierdes? Sí. ¿Sigue siendo colonia qué, amigo? Ahora? Los Fresnos. Los Fresnos acá. Sí, señor. Otra pregunta, amigo. A ver la pregunta. El desempate, pues, para ahí que está. Veas. Ahí va. La de hace rato fue empate. Empate. Vamos a desempatar, señores. Ahí va. Y ustedes son testigos. El que pierda paga mañana el pozole o lo que vayamos a comer. Ahí va. ¿Cuáles fueron los tres amigos del Rey Pelé? ¿A cuál de los tres le salió primero el bigote? ¡Ay, hijo de larga!
Eso, esa pregunta es imposible de contestar, amigo. No, en el mundo no hay quien la conteste esa pregunta, amigo. ¿A quién primero le salió el bigote? ¿Tú crees, amigo? ¿Cuáles fueron los tres amigos los del Rey tres Pelé? Amigos del Rey Pelé. ¿Y a cuál de los tres le salió primero el bigote? Eso, madre, no, porque desde una vez ni un suscriptor puede contestar ninguno, esa pregunta. Amigo. No, no. No, sale por no, aquí. Bien te va a apostar una RAM como esa y nadie se la gana. Nadie se la gana. No. Aquí hay negocios, mira, aquí está un, no, bueno, sí, un restaurancito. Un restaurancito, sí, allá. De este lado, también yo desconocía esta calle, ¿no? Todos los suscriptores, amigos que tenemos en muchos lugares del mundo, si llegaron aquí, por aquí a un barrio que está por acá, cerca de aquí, si llegaron a comer mariscos ahí, con tristeza les digo que ya quitaron ese negocio, que yo jamás creí que se iban a retirar, amigo. ¿Cuál, amigo? Picantería, amigo. Ah, en el fraccionamiento Ciudad del Valle. Ya no existe, amigo. Ya no, es que no, pues no le costeaba, pues. Son negocios que cobran, que te cobran bien, pues, y te dan buen servicio. Pero rugía de clientes, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Eran, yo llegué a tomarme torres ahí de cerveza. Ándale. Me acuerdo. Yo torres de mariscos. Sí. A mí me ponían las torrezonas, ¿no? Ya nomás. En una tostadota, ¿no? Torrezonas de cerveza. Bueno, ay, ya estaba yo bien feliz y ya me descontenté porque ya estoy viendo que aquí hay empedrado feo, amigo. Y estas callecitas nunca les dio por meterles asfalto, ¿no? Sí, incluso hay cascajo aquí a los lados, feo. Ah, eran jardineras con grandes árboles. Sí. Vamos a darle derecho para agarrar para el lado de la plaza, ¿no? Ahí está. Sí. Échales una adivinanza a la gente, Borre, como esta, mira. ¿Adivinanza? Como esta, a ver, dile a ver si lo adivinan, Borre. Que una viejita que tiene un solo diente. Oh. Viejita, pero hace correr a toda la gente, amigo Borre. ¿Qué es? ¿Quieres que te la diga no, o quieres no. que la digan los demás? Que la digan los demás, porque. Ah, ok, ok. Porque me imagino que. Está fácil. ¿Crees que esté fácil, Borre? Pues yo sí, no sé los demás. Amigo. Para mí sí. Mira, enchapopotadita lo que te digo, lo que esta, antes era empedrado es horripilante. Esta es la que subimos hace rato. Sí. Y por eso vamos a llegar a la plaza. Allá se salió un carrito. Ajá. Y ahí nos vamos a parquear. ¿No nos faltan calles o luego seguimos? No, por ahorita vamos a agarrar el parque y le continuamos con lo demás. Qué chula de parque, amigos. Casi rivaliza con la plaza principal de Tepic. Vamos, amigo Manuel. Vámonos. Bien, amigos, pues aquí estamos en esta hermosa plaza de aquí, de Los Fresnos. Ya estábamos, ya habíamos estado aquí, amigo Manuel. Sí, amigo, pero los pastos no estaban tan verdes como ahorita, ni la vegetación, mira. Qué bonita plaza, señores. Una manzana de plaza. Ahorita al jardinero o a los jardineros de aquí, pues les está ganando el agua y yo los entiendo. Cuando ya terminan en un lado, Manuel, ya está igual en el otro. Esas son las temporadas de lluvias, ¿eh? Aquí se ve, señores, luego, luego. Ay, esta, Manuel, es buena. Esta la planta, oreja burro. La lengua de suegra. O lengua de suegra, burro. Es buenísima esta, señores, esta planta, esta. Esta que está esta aquí, que esta. Está ahí, esta. Esa. Sí, molidita con agua, licuada. Licuada. En licuadora con agua. Esta, señores, para aquella persona que anda muy mal de los riñones. Está a punto de dializarse. ¿Oyeron, amigos? Y esa plantita es una buena medicina antes del diálisis, según estaba viendo ahí. Sí. Entonces, pues el jodido va a todas, amigos. Aquel que tenga problemas, pues nada cuesta, echen un litro de agua a una sola oreja o lengua o como quieran llamarle. Y de esta planta, amigo Borro, sacan un líquido que se llama miel de agave. ¿Miel de agave? También muy curativa la miel de agave, amigo Borro.
Ahí está la Gabe, amigo. Pero qué chulo parque, mira, Borre. Está sí, bien, mira, pintado, no está abandonado. Aquí fue donde estaban los que colgaron, Manuel. Sí, en aquella esquina. Y allá está su hermosa iglesia, mira, qué bonito que os comido. Mira nomás. Luce bonito en el video, amigo. Pero ahorita que lo saques completito van a decir, oh, wow, ¿dónde está ese parque? Y la fuente, mira, sí, hay dos fuentes, una de cada lado. Ahí está el parque de los Fresnos, señor. Ahí está. Échenle una vista. Ya que puedan venir aquí, vengan. Fuente como esta no van a encontrar por ningún lado, amigos. Ahí están las lámparas ya iluminadas, ya prendidas. O sea, esas se prenden solas, mamá. ¿Sí tienen celdas? Sí, ¿no? Sí, con celdas solares. Vamos a subir al kiosco a ver si de ahí se alcanza a ver la iglesia. Si no, vamos a tener que ir ahí. Sí. Está muy bonita la iglesia. Y vamos a subir al kiosco a ver si la rodilla me deja. A ver esa rodilla, muy que bonito. No truene. Muy bonito kiosco. Muy grande, Manuel. Mira nomás, qué bonito kiosco. Grandísimo. Como el de Compostela, amigo. Sí, es como el de Compostela, enorme. Solo otra vez no subimos, Manuel. Mira. Sí, ya. El amigo que trabaja aquí de Parques y Jardines, sí. Si no me equivoco, es el Charlie. Mira las figuras que está haciendo. No, ahí está un pollito. Muchas figuritas tiene. Este parque, amigo, ahora me gusta para que haya como unos 5 trabajadores. No, nada más creo que es el y otro. Unos 5 trabajadores para darle mantenimiento. Está muy grande. Y las torres parecen torres de Jerusalén, amigo. Ahora. Las Benjaminas, bien por de la iglesia. Ese Charlie es bien trabajador. Charlie Zúñiga, Carlos Zúñiga. Y allá está la iglesia, señores, mira. Qué chulada, Manuel. Ahí está su iglesia, hermosísima. La Plaza de los Fresnos. Su pedacito de juegos infantiles. Y a un lado está el Casino de los Fresnos también, que ha sido testigo de grandes eventos. Ahí han venido los Johnny, los Fresnos, y varios grupos, los Terrícolas. Los Bukis no, porque está chico para los Bukis. Los Caminantes, los Huecas. Mira qué chulada de iglesia, ¿no? No más, qué bonita, que no hay otra parecida a esta, amigo. Oh, está bien bonita. Porta Fidel, ¿cómo se llama? Porta, Portal o Porta. Porta Fidel, ¿eh? Sí. Ahí está, señor. Vamos de este lado, Manuel. Parece el latín. Sí, ¿eh? Latón. Hay una cancha de usos múltiples. Y aquí viene la raza a divertirse, a distraerse, a sacar, sí, el fuá. ¿Verdad, Manuel? Squash, se juega con las manos, ¿eh, amigo? Sacar el fuá. Sacar el fuá, el último aliento. Fuá. Ahí está, amigos. Vamos a darle, nos faltaron. Sí. Todavía algunas avenidas, no muchas, pero todavía algunas. Este es uno de los parquecitos, amigos, donde tienen los arbolitos más cuidados, amigos. Sí, mira, bien. Puedo decirle con orgullo que este parquecito le gana a la plaza principal, amigo. Sí. Sí. Allá las Benjaminas, cuadradas todas. ¿Qué venderán aquí, amigo? Yo creo que allá la pizzería. ¿Eh? Pizzería. ¿Aquí te sientas en esta silla? Y comes pizza a morir. ¿Mesas? Sí. Y te invitan una pizza, sí, a pegarle, amigo. Ahí está, amigo Manuel, ¿qué te pareció la plaza? Me pareció muy bonita porque tiene fuentes estilizadas que no se repiten en ningún lado, amigo. Pues vámonos, amigos, vámonos a otro lugar, vámonos para seguir con las calles de aquí, la Colonia Los Fresnos. Acompáñenos. Ahí está, amigos, ya visitamos la plaza de aquí de la Colonia Los Fresnos. Vamos a continuar, desde otro ángulo, vamos a agarrar esta calle, Manuel. Sí. Hace rato, mira, le dimos para arriba. La Colonia Los Fresnos, amigos, es enorme. Que yo me acuerdo, era larga, amigos. Iba por una calle principal que... Por la calle Argentina, Manuel. Comisariado Ejidal. La calle Argentina. Y por aquí vive mi gran amigo Moy. Vámonos, por aquí vive el Moy. Al cual apoyamos con un billetillo ahí. Sí. Para que le pongan, por ahí vive, mira, adentro. Dale, ahí está la casa. Le pongan su prótesis.
la casa. A él y lo apoyamos con mucho gusto porque somos amigos de toda la vida. De toda la vida, güey. Y si alguien desea apoyar, él ocupa 195 mil pesos, Manuel me dice. Y ahí vamos, escogió 200 amigos de a mil. No le han estado respondiendo. Mucho, por eso que guste apoyarlo. 200 amigos de a mil es poco, está bien fácil, ¿eh? Sí, sí. Allá enseguida de aquí, que es la Río Suchiate, para allá. Sí. Es la colonia del Molino. Y aquí está la Río Suchiate y los frenos es de la mitad a la derecha. Esta es la línea divisoria, amigo. Así es, amigo Manuel. Ya está muy, muy bonita la colonia Los Frenos. Hace muchos años, pero muchos años, pues no había tanto relajo aquí. Aquí venía uno y... Amigo, para venir a la colonia Los Frenos era en chino caminando, era en chino, Yo se me ocurrió una vez venirme a caminando, tenía como unos 13 años. Joder, no me la acababa, bro. Y así es, Manuel. Vamos a darle por esta calle. Sí. Otra vez para subir una empedrada que también se nos pasó hace rato. Vámonos, se llama Río Bravo. Sí. Así es. También saludos a mi amigo Pelotas, que tiene ahí un negocio para Pelotas. Para todo aquel que sufra una lesión. Para todos los tipos de deportes, fútbol, atletismo, él inmediatamente los pone al tiro, bueno. Ahí está. A Hitza, mira. Antiguamente aquí, amigo, yo una vez vine aquí con mi cuñado, que era yesero, a yesar una casa, estaban raras las casas, así, y había muchos pinos ocoteros ahí, de, como del San Juan, amigo, aquí todo esto, como el que vimos acá atrás. Sí, aquí estaba todo bien, ¿no? Sí. Saludos a Jorge Rodríguez Montero. También vive por acá. No sé si ya se haya cambiado el amigo Jorge. Esta casa cremita, qué bonita está, me gusta. Sí, la diseñaron bien. Muy bien diseñada, Manuel. Cuando vengan a Tepí, amigos, no nada más se queden con sus familiares ahí, a estar ahí comiendo, cenando y comiendo, desayunando y cenando. No, sálganse en su coche a recorrer las colonias, amigos. Ya les hemos dado varias pistas, Manuel. ¿Quieren un truco? Busquen Las Aventuras de Manuel y el Borra en YouTube. Es como una colonia y vénganse, ¿verdad, Borra? Sí, pónganle tal parte y ahí les sale. En la lupita. Ajá, en la lupa. Pónganle a buscar ahí. Inmediatamente, señores. Para que vean qué chulas plazas, qué bonitas iglesias hay en muchos barrios. ¿Quieren ver una iglesia que tenga pasajes de la Biblia dentro de sus muros en pinturas? La iglesia de la colonia Santa Teresita, amigos. Santa Tere. Sí. Mira, esto está un chapocotado. Sí. Le saltó aquí. Aquí sigue el empedrado, amigo. Sí. Allá está arriba el bulevar Tepic, Jalisco. Ah. ¿A qué bulevar? Este empedrado ya es antiquísimo, amigo. Y quiero decirte que del bulevar hacia arriba, una o dos cuadras, todavía es Los Frenos. ¿A poco sí? Luego sigue la Moctezuma, sí, señor. Eso no sabía, bro. La Moctezuma. Mira, yo creí que era esta, de este lado nada más. No, amigo. Y aquí está donde ven unos coches casi regalados, amigo. Aquí arribita. Ahí ven unas Tacomas en 60, 70 mil pesos, amigo. No más. 2008, 2009. ¿Sale, amigo? ¿No? ¿Sale? Sale, amigo. Facilito. Sí. Y con todo. Ay, Dios. Aquí tiene uno que... Se ven los topes como que no tienen chiste. Están dolorosos, también, ¿verdad? Están bien bravos. Aquí vamos a bajar a la izquierda. Porque también esta calle es parte de... Más adelante también es parte de Los Frenos.
Allá está la cancha, que una vez fue de los Fresnos, y ahora ya la bardearon, como que salió el dueño y bardeó. Como que dijo, ya basta de que estén jugando fútbol en mi terreno, échenmela. El Boulevard Tepic Jalisco es muy concurrido, señores. No, ya es... Aquí esa otra es muy difícil que te dejen pasar, Manuel. No. Pero bueno. Pero teniendo motor y unos segundos... Ya nos tocará. Atrás de este taxi, mira. ¡Yum! Fíjate que sí. Ya no. Atrás de ese que trae las luces prendidas. Ya está fácil, mira. Y aquí está una gasolinera microscópica, muy pequeñita. Y se me hace que es la que tiene la gasolina más barata de todo. Sí, ese por eso se hace la fila muy enorme. Ay, con razón. Mira este terrenón, amigo, por aquí otro lado. Este es el campo, se me hace. Te lo vendieran para que... No, para que aquí hicieras como unas 40 casas de renta, amigo Gordo. Sí, ¿verdad? Sí. Ahí está, para mira, el que tenga billetes. Qué chida está esta calle. Ahí está la estancia infantil, que un día fue o sigue siendo, mira. Ahí está. O nomás todavía, que las letras, todavía. Noragaray. Sí. Liceo. Chulada de colonia, amigo. Y ahí están los pinos que alguna vez estuvieron aquí repletos de pinos, mira, ahí están en la plaza principal. Los socoteros del Cerro de San Juan. Aquí había muchos de esos. Ahí está, amigo Manuel. ¿Qué te pareció la colonia de los Fresnos? A ver, coméntame. Me pareció muy limpia, muy bonita sus calles, salvo unas dos, tres que están empedrados muy antiguos de por allá. De cuando, de 1970, 60. Sí, amigo. Pero todo así con la modernidad que tiene ahora esta colonia de los Fresnos. Un vestigio del pasado es el comisariado ejidal que tiene que estar por aquí, amigo. ¿Comisariado? Ya no está aquí, se me hace. Sí, aquí está, ¿no? Qué ole. Este es, mira. Ahí está, aquí ya está el León Zapata. Puro enfrente de la plaza. ¿Viste? Vestigio sí, del pasado. De la bonita iglesia. Qué de aquí, bonitos, de los Fresnos. ¿Qué ambiente le dan a esos pinitos de Jerusalén, ¿verdad? Sí, señor. De Tierra Santa. Así es que, amigos, pues espero les haya gustado este hermoso video de aquí de la colonia Los Fresnos en Tepic, Nayarit. Denle like, compartan, suscríbanse, amigos. Suscríbanse y ayúdenos a suscribir a más gente. Y active las campanitas. Y cuando lleguen a casa, amigos, apaguen los datos, pongan el Wi-Fi y pónganse a ver en YouTube y también en el Facebook y díganle a sus familiares que vean los videos. Hasta la vista. Hasta la próxima, amigos. Cuídense mucho. Y dejen correr los comerciales.